A la fuerza, las autoridades de Guatemala disolvieron una caravana migrante compuesta por más de 6.000 hondureños que pretendía llegar a Estados Unidos. Unos 500 agentes de la Policía Nacional Civil y soldados del Ejército de Guatemala desalojaron la carretera donde los migrantes se encontraban varados desde el pasado sábado en el departamento de Chiquimula, cercano a la frontera con Honduras y ubicado a unos 200 kilómetros al este de la capital del país. Los hondureños forman parte de esta caravana que salió desde San Pedro Sula, ciudad del norte de Honduras, en distintas fases los pasados miércoles, jueves y viernes. Los migrantes fueron desalojados a empujones de parte de los uniformados guatemaltecos, quienes habían dado un plazo de 10 minutos a los hondureños para que liberaran la carretera en la mañana de este lunes.